hace bailar. Cómo cambia el patrón ahí, la verdad que es espacial. Hola amigos, mi nombre es Fede Sícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos de nuevo a un video en este canal. Y hoy literalmente lo que hice, la fórmula para que este video les llegue acá a ustedes, es literalmente me metí a mi Instagram, me fui a los mensajes solicitados y empecé a leerlos a todos ustedes. Así que si me escribiste en Instagram, muchas gracias, yo te leí. Y si no me escribiste en Instagram, muy mal, eso significa que no me seguís. Si no me seguís en Instagram, andá ya a seguirme, te lo voy a dejar por algún lado de acá abajo, así que andá ya a seguirme. Pero bueno, cuestión que leí todos sus comentarios en Instagram y por eso hoy, gente, vamos a estar analizando y reaccionando a nuestro querido Taehyung en el Tiny Dex de Corea. Así es, gracias a ustedes aprendí que hay una versión coreana del Tiny Desk, que es un programa en una sección en YouTube donde van todos artistas muy reconocidos a hacer una sesión acústica. Se ve que Corea hizo su propia versión, o es una versión del Tiny Desk de Estados Unidos, pero una versión coreana. Bueno, no sé muy bien cómo es, pero está bien esto. Como siempre, recuerden que no puedo dejar más de 6 o 7 segundos por temas de copyright, por temas de que YouTube no me deja, pero tienen la versión sin ningún tipo de censura allá en Patreon. Y especialmente para este video, como el Tiny Desk contiene 3 canciones performeadas por V, acá en YouTube van a tener la reacción y el análisis a una sola, y en Patreon van a tener las otras 2. O sea que en Patreon va a estar todo el video entero. O sea, imagínense ustedes si yo llego a subir el video entero de 12 minutos del Tiny Desk Corea acá. O sea, YouTube me tira a la basura. Así que bueno, en Patreon van a tener la versión sin censura y la versión completa de todo este video. Les dejo el link por acá abajo y también lo van a tener anclado en el primer comentario de este video. Pero bueno, no demos más vueltas. Yo acá tengo el video ya preparado de V en el Tiny Desk de Corea. Me pongo los auriculares y vamos directo a ver cómo la estalló V acá. Bien, por lo que veo acá, el setlist de 3 canciones para este evento fue Love Me Again, Slow Dancing, canciones que ya analizamos y reaccionamos en este canal. Pero después hay una canción nueva que por lo menos yo no escuché y la dejaron para lo último, que se llama For Us. Así que vamos a ver las canciones en vivo por primera vez, por lo menos yo las voy a ver por primera vez, y encima una canción nueva. No, 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 esto va a ser una locura. Ah, bueno. Ahí está Love Me Again. Ya los acordes me los acuerdo. Tiny Desk Corea, muy buena produ, eh. Mira eso. Ah, no, mi loco se clavó los pantalones floreados. Bueno, pero ustedes me están diciendo que esta voz está en vivo. O sea, tranquilamente podría ser una versión de estudio esto. ¿Qué es esa voz? ¿Cómo tan limpia? ¿Cómo un poquitito arriba de la guitarra atrás? O sea, es increíble, increíble. ¡Ah! Oh, ¡llegó el coro! ¿Ven? Ya se puede sentir toda la onda R&B acá en la versión acústica. ¿Lo vieron al baterista? Me hace acordar mucho a la sesión esa de Bruno Mars con el otro artista también que toca la batería y canta. No me acuerdo cómo es, pero muy R&B todo. La producción es totalmente increíble. Llevó al coro, llevó ahí un guitarrista, tiene un bajista, tiene un baterista. Está muy completo todo. ¡Ah! ¡Tiene el piano también! ¡Ah! ¡Tiene trompetas! ¡No! ¡Cague! ¡Eso es buenísimo! ¡Oh! ¡No! Bueno, ya vemos el soul acá que le mete. Vi toda una onda jazzera, que son sus raíces, ya vimos. Ya vimos el Le Jazz a Le Bi, que tiene muchas raíces de jazz. Y acá se nota un montón, por eso la trompeta, por eso el piano dando estos acordes que son muy jazzeros. A ver, no me acuerdo bien los acordes que usaba, seguramente ya los analizamos en el video. Si quieren ir a verlo después, pueden ir a ver los acordes en el video que ya analizamos. Pero ya el triplete de coro acá atrás, que es muy soul, con
combinado con la batería muy chill, la guitarra con un montón de chorus. No, me da unas vibes increíbles. Me encantaría estar, si yo estuviera ahí estaría así, sentado en el piso sin zapatillas así. Pero bueno, ya la onda me va a gustar. Igual era de esperar, ¿eh? Esto ya me está volando la cabeza. Sigamos. Ah, el bajo acá. Perdón, el bombo. No, me hace bailar y me había olvidado lo buena que es esta canción. Por favor, cómo cambia el patrón ahí. La verdad que es espacial, me vuela la cabeza. Es buenísimo eso y el coro en esa parte la armoniza encima, queda todo así, redondísimo. Y hablemos del outfit que clavó él ahí, los pantalones todos floreados con la remera así tipo de NFL, de fútbol americano, ¿no? Cadenita con el pelo así en vez. No, está estallado. Me encanta la estética de todo, pega todo con como una pieza, como, parece una librería, no, es buenísimo, típico de Tiny Desk. Esto me encanta, a ver, sigamos. ¡Eso! Eso me encanta. ¡Upa! ¿Esto estaba en la canción? Sí, me parece que sí, ¿no? ¡Ah! ¡Demuestre, maestro! Punteguito de piano. Esos cortes, ven estos cortes que están metiendo muy yaceros. I wish you could love me again, again. Tan, pan, tan, tan. Es que esos cortes no lo tenía la canción original, porque es como más pop. Pero esta versión yacera era imposible que no metan cosas así. Además, la banda la tiene, pero atadísima. Esto me encanta, a ver. I wish you could love me again. No, I don't want nobody else. I wish you could love me again. Increíble, muchachos. Mirá, están re en vivo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, esperen. Los subtítulos, por favor, maestro, no me hagas esto. Hola, soy de BTS. No te conocemos. Salí con un nuevo álbum. Ah, va a introducir a los miembros de la banda. Pará. A ver, esto es muy común del jazz. Introducir a la banda en plena performance es muy jazzero. Y ya acá mi amigo Jacob, que estaba antes en la trompeta, en el saxo, ahora sacó un clarinete. De la nada peló clarinete, ni vi cuándo, pero dejó el saxo e hizo... Toma, clarinete. Mi amigo Jacob está sacado. Y por cierto, quiero decir, mucha técnica tiene Jacob en los instrumentos estos de viento. La verdad que cero invasivo lo que hizo. El saxo suena muy fuerte y es muy invasivo si le metes mucho. Y lo de él fue sutil. Es como que estaba justo donde tiene que estar. Ni más ni menos. Excelente, mi amigo Jacob. La verdad que Jacob, me caíste bien. Y encima ahora pedalaste clarinete. Estás loco. Blake de la guitarra. Escuchen esa guitarra llena de coro.
bajo. Rodrigo, drum, Dustin. Muy bien la bata. Rodrigo, by cross, Trudy, Yanu, Shade. I wish I could stay with you. ¡Qué bien! Chico de grab. Red White. No, muy bien vi también, Sí, este también la estalló. 많이 기다리셨죠? 정말 기다려주셔서 감사합니다. 이번 앨범 타이틀인 Slow Dancing을 이제 Slow Dancing. 아, este es lo mío. 많이 관심 가져주세요. Ahora viene Slow Dancing. También presentó la canción que viene. Ey, muy bien vi, Y ahí terminó. Y arranca directamente la otra. Ah, bueno, arranca directamente con la otra. Qué increíble. La verdad que vi atadísimo también, como para presentar a la banda así tan tranquilo. Increíble. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Este pibe se sube al escenario hace 10 años ya más o menos. ¿Qué le vamos a decir a él? Pero bueno, recuerden que las otras dos canciones, se viene Slow Dancing ahora y otra canción que se llama For Us, que esas dos la van a tener enteras en Patreon. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reacción más que análisis. La verdad que yo me entretuve mucho, no analizamos nada porque esta canción ya la analizamos, pero la verdad que esta versión, increíble. Me encantó la onda jazzera que le mete V a todo esto, a sus canciones. Si bien sus canciones ya tienen acordes de jazz, ya tienen como la raíz de jazz, la versión de estudio es más pop. Seguramente lo hace para que se adapte más a todas las masas y no sea tan nicho como el jazz. Pero acá en estas versiones en vivo puede hacer lo que él quiere y se nota el jazz en su sangre. Increíble. Me encantó. Díganme ustedes qué les pareció en los comentarios. Si les gustó, si no les gustó. Si quieren ver las otras, vayan a Patreon. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, que a mí me dan una ayuda gigante a seguir creciendo. Los videos se van a estar haciendo mucho mejor si se suscriben. Y también si dejan un me gusta. Pero bueno amigos, hasta acá dejo el video de hoy. Como les digo, siempre cuídense mucho, los amo a cada uno de ustedes. Gracias por todo el apoyo siempre desde el fondo de mi corazón. Nos vemos en un próximo análisis y video. ¡Adiós!